Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y les agradezco muchísimo acompañarme un día más en esta transmisión en vivo porque ya me aburrí de estar editando, así que vamos a transmitir en vivo siempre, siempre que se pueda. De mi parte voy a hacer todo lo posible por transmitir al menos los días laborales, el domingo si hay que descansar, el domingo es sagrado para la familia, pero de lunes a sábado, bueno, los sábados con el de taller, ¿no? Y de lunes a jueves con ejercicios y el viernes con EdeNews. Voy a hacer todo lo posible por emitir diario en vivo. Así que les agradezco muchísimo acompañarme, tomarse un tiempo para estar aquí. Y hoy día vamos a hacer un truco CSS que hace tiempo no los hacíamos. Este sería el número 34. Así poquito a poquito vamos avanzando a paso firme. Vamos a hacer un grid, una cuadrícula con Flexbox. Sucede que hace tiempo yo hice un video sobre Flexbox. En realidad fue una serie de videos llamada Guía Definitiva de Flexbox. Que a la gente le ha gustado mucho, mucha gente me dice que recién entendió Flexbox con esa serie de videos y quedó un tema pendiente, que era una cuadrícula, porque no se terminaba de resolver. Así que vamos a ver ahora cómo hacer esa cuadrícula perfecta con Flexbox. Así que vamos a mostrar mi pantalla. Aquí la tengo. Y esto es lo que queremos lograr, miren. Lo que queremos lograr es justamente esta cuadrícula que cuando los elementos no completan el grid, por ejemplo, acá hay 7. Entonces el séptimo elemento se queda acá. Si hubiera 8, vamos a poner 8. Si hubiera 8, miren cómo el octavo elemento queda acá. No se queda al extremo dejando un hueco al centro. Eso no es lo que nosotros queremos. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo hacerlo. En primer lugar voy yo a borrar todo lo que ya avancé, porque lo vamos a hacer en vivo, sin edición. Así que, para que les duela a los que nos copian, que no son capaces de hacerlo en vivo, tienen que todo editarlo, vamos a hacerlo desde cero. Bien, lo que queremos es tener un grid. Para eso, ese grid, ¿para qué puede servir? Para mostrar productos, para mostrar una galería de fotos, etcétera, ¿no? Para muchas, muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, en los cursos, los que estén suscritos a los cursos de Escuela Digital, usamos los grids, por ejemplo, para mostrar los capítulos de los cursos. Tú entras a un curso y ves los capítulos en un grid. Entonces, ese es un uso de los grids. Entonces, vamos a ver cómo usarlo. En primer lugar, vamos a crear un elemento llamado container. Estoy usando Jade en este caso. ¿Está bien la fuente? Díganme o le subo un poquitín. Cuéntenme. Yo sigo ya, pero cuéntame si la fuente está bien. Y por debajo un elemento item que dentro va a tener una img con src desde comas. ¡Wow! Ahí tengo familia en comas. Img Firefox. Tengo un pandita Firefox en mi carpeta img. Vamos a ver. Ahí está el pandita, qué bonito. Si lo aumentas a 24 sería genial, me dice Alexis. Hola Alexis. 24, 24 es mucho, creo yo. Vamos a ver ya. Mi equipo está muy estresado, le he dado duro todo el día. 20, a ver. 20 ya. 24. Ni yo que soy tan ciego necesito 24. Ah, estarás en el teléfono. En el teléfono se ve muy chiquito. Bueno, cuénteme. Yo lo aumento más si necesitan más. No se preocupen. Bien. Lo que yo quiero es muchos de estos ítems para generar la cuadrícula. 20 está bien, me dice. Fantástico. Necesito muchos de estos elementos ítem para generar la cuadrícula. El container va a ser el contenedor de toda esta cuadrícula. Y para no estar creando muchas veces esto, lo que yo voy a hacer es, ya que tengo Jade, voy a crear una variable llamada i a la que le voy a asignar un valor inicial, por ejemplo, de 10. ¿Ya? Ahora voy a crear un while. Dentro voy a poner i menos menos. Con lo cual, cuando llegue a 0, va a dar false y va a salir del while. Así que ahora voy a poner dentro lo que había antes. Pero tengo que darle la tabulación, no se olviden. ¿Okay?
Recuerden siempre funciones y estas cosas pues con el guión si es que te falla, porque si no lo podría interpretar como una etiqueta HTML. Veamos, guardo y efectivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genial, ¿ven? Tengo 10. Muy bien. Entonces ya lo tengo. Voy a aumentar más el tamaño de mi navegador para tener más espacio y reducir un poquito mi editor. Ahí. Perfecto. Vamos al CSS y vamos a plantear nuestro problema. Queremos una cuadrícula. Vamos a suponer que queremos una cuadrícula de tres columnas. Entonces vamos a poner container y, como yo he dicho, vamos a hacerla con Flexbox. Atentos a este ejercicio porque les va a ayudar muchísimo en sus proyectos. Igual te cuento que EDEGRID lo hace. Esto está en el core de EDEGRID. En realidad me estoy copiando un ejercicio mío de EDEGRID. Pero es bueno que sepas cómo está construido dentro de EDEGRID. Así que eso te voy a contar. En el container le vamos a dar Display Flex. Con lo cual, pues todos los panditas, todos los Firefox aparecen uno al lado del otro. Pues no es lo que yo quiero, ¿no? Yo quiero un Flex Wrap para que se puedan saltar de línea, pero volvemos al estado inicial. Pero bueno, al menos saltan de línea. Ok. Ahora el item. Vamos a suponer que yo quiero tres columnas. Entonces le diría width 33.33%. Ese sería la lógica normal, ¿sí o no? Perfecto. Vemos este espacio de abajo de las imágenes, pero bueno, a estas alturas de la vida creo que todos ustedes saben que eso se resuelve con un display block en la imagen y listo, se acabó. Muy bien, el problema aquí es la separación. ¿Qué pasa si yo quiero 10 píxeles de separación entre cada uno de estos Firefox, de estos pandas rojos? ¿Qué pasaría? Ok, tú dirás tal vez, bueno, margin, ¿no? 10 píxeles. ¿Cierto? Pero tenemos ahora un problema. Las tres columnas se perdieron. Ya no está esto fluido. Me queda un espacio muy feo aquí a la derecha. Y bueno, si sí hay 10 píxeles de separación, ¿no? Pero vamos a ir al inspector. Vamos a sacarlo de aquí para que no nos malore el layout. Y veamos cómo. Efectivamente, cada elemento tiene 10 píxeles de separación, pero lamentablemente el layout se perdió. Se acaba de malograr el layout porque me queda todo este espacio vacío. Ok, entonces, ¿cómo le hago? ¿Falta el box sizing? No, no falta. Si no me equivoco, lo tengo por acá. Lo tengo acá. Lo tengo en una hoja de estilos externa a todos los trucos CSS. Si tú te fijas, John Alexander en la línea 2, estoy importando esos estilos generales para no tener que escribirlos en cada truco CSS. Así que ahí sí está el box sizing. Entonces, esto no me sirve. Definitivamente no me sirve. Se colocan bien, pero se rompe el layout. Este espacio de acá es espantoso, es muy feo. Muy bien. Lo que podríamos hacer, si tú eres más astuto, es usar Calc, que por cierto, está completamente soportado por los navegadores. No tienes ninguna excusa para no usar Calc al día de hoy. Ok, guardo. ¿Ya? Pero el problema es que me quede este espacio. Entonces tú dirás, bueno, si me queda este espacio, pues le pongo margen, ¿no? Margin. ¿Cuánto le resté? Le resté 10 píxeles. Entonces le pongo margin 10 píxeles. Y, oh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Si le pongo menos, por ejemplo, 5 píxeles. Ok, ahí como que empieza a funcionar, pero si te das cuenta, la división horizontal y la vertical no es la misma, me quedan unos espacios diferentes a los lados. A la izquierda me queda un espacio muy pequeñito y a la derecha un espacio más grande, porque simplemente estoy probando, estoy haciendo pruebas. Esta no es la mejor manera. Podría funcionarte hacer esto de acá. Vamos a poner 9 para que sea un número divisible entre 3. Aquí. Y vamos a poner acá Justify Content Space Between. Para que el espacio disponible se distribuya. Ok. Está mejor. Entonces me faltaría darle un Margin Bottom 10 píxeles. Muy bien. Como que lo he conseguido. ¿No? Porque
Hay una separación constante, pero fíjate que la separación horizontal y la vertical no es la misma. No es la misma. Y lo peor, cuando haya elementos no divisibles entre la cantidad de columnas, por ejemplo, 12 o 11, perdón, va a pasar esto. Esto se ve súper mal, un hueco en el medio se ve súper mal. Entonces, esto no nos sirve. ¿Cuál es la forma correcta? La forma correcta para hacer esto, la forma correcta para hacer esto es lo siguiente, mira. Empieza a preguntarte cuánto quieres tú de separación en cada elemento del grid, ¿ok? Cuando tú tengas claro cuánto de separación hay que razonar. Vamos a suponer que yo quiero, vamos a poner acá, yo quiero 10 píxeles de separación. O sea, un gutter, ¿ok? Gutter de 10 píxeles. Muy bien. Entonces pensemos, si yo quiero tres columnas, lo que yo debería hacer es lo siguiente. Mira, 100%, 100% menos 20 píxeles, menos 20 píxeles entre 3. ¿Entienden esto? ¿Entienden esto? ¿Por qué menos 20 píxeles? Porque si son tres columnas, solo hay dos separaciones. Y como cada separación debe medir 10, yo tengo que restarle 20. Y luego a esta resta dividirlo entre 3. Guardo. Y ahora me falta el margin bottom de 10 píxeles. Con lo cual ahora la separación es perfecta hacia los lados y en la parte de abajo. Nos queda todavía este problema de acá. ¿Lo ven? Nos queda todavía este problema de este hueco. Y ese problema está originado por el Justify Content. Tendría que quitarle yo el Justify Content y ponerle márgenes. Margin Bottom, por ejemplo. O margen, por ejemplo. Margen. 5 píxeles. 5 píxeles. 10 píxeles. Perdón, 5 píxeles nada más. Sí, 5 píxeles sería el margen. Perfecto. El problema, volvemos al mismo problema de hace un momento, ¿no? Pero ¿por qué hay este espacio aquí? Perdón. Ah, claro, por el margen, es verdad, pues, ¿no? Es verdad, por el margen ocurre este pequeño problema. Entonces, ¿cómo lo vamos a afrontar? Ustedes se dan cuenta que empiezan a haber muchos problemas para que el navegador exactamente te calcule todo, te calcule separaciones permanentes y todo, o sea, separaciones que sean iguales. Es bastante complicado. Lo puedes calcular, sí, puedes empezar a razonar, pero ponerte a razonar para cada caso es una gastadera de energía muy grande. Así que lo que vamos a hacer nosotros es recurrir justamente a la magia de Flexbox. ¿Ok? Vamos a recurrir a la magia de Flexbox. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesitamos lo siguiente. En primer lugar, necesitamos nosotros definir tres cosas. Miren, tenemos que definir lo siguiente. Tenemos que definir la cantidad de columnas. ¿Ok? La separación. Básicamente esas dos cosas. ¿No? La cantidad de columnas que vamos a tener y la separación que va a haber entre ellas. Con esos dos datos nosotros podemos hacer algunas operaciones. Así que vamos a quitar esto de aquí y vamos a ver cómo hacerlo. Y vamos a crear algunas funciones en SAS para que SAS haga el trabajo de calcular por nosotros. Aquí me dicen margin 0, 5, 5, 5, 0, pero es que en la práctica no es tan fácil, ¿eh? Si no, no lo estaría haciendo de esta manera. Primero vamos a crear una función. ¿Ok? Esa función se va a llamar itemWidth. Y esa función va a recibir dos parámetros. Perdón. Va a recibir dos parámetros. Va a recibir el parámetro width o column, mejor column.
que sería el ancho de cada columna, ¿ok? Y gutter. El gutter es la separación, ¿ok? El gutter es la separación. ¿Qué nos va a retornar? ¿Qué va a retornar esta función? Atentos acá. ¿Qué va a retornar esta función? Va a retornar un cálculo. Lo que va a calcular es la columna menos la separación. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, va a retornar el width, la columna, que sería la columna, menos el gutter. Pero esto tiene que interpolarse, porque si no, calc no va a ser capaz de entender esto. Calc lo va a retornar tal cual. Recuerden que calc no hace un cálculo al momento de compilar. Al momento que se compila SAS, no se calcula esto. Esto se pasa tal cual. Es el navegador quien hace el cálculo cuando renderiza la página. Por lo tanto, yo tengo que interpolar. Ahora, pensemos, ¿qué estamos haciendo con esta función? Estamos calculando cuánto va a medir cada ítem, a través de cuánto mide cada columna y cuánto mide la separación. Si se están mareando, vamos a explicarlo bonito. Vamos a suponer que tú quieres cuatro columnas, ¿ya? Si tú quieres cuatro columnas, definitivamente cada columna debe medir 25%, ¿sí o no? Porque 100 entre 4 es 25. Hasta ahí, perfecto. Si no hubiera separaciones, pero hay separaciones. ¿Ok? Entonces, nosotros queremos la separación. Por eso es que hay que determinar primero el ancho de cada columna, en este caso sería 25%, y luego restarle esa separación. Cuéntenme si ahí me están entendiendo la idea. Cuéntenme si me captan la idea hasta este momento. Por ejemplo, si yo quiero cuatro columnas con 10 píxeles de separación, tendría que calcular 25% menos 10 píxeles. Sí, Leopoldo, el navegador hace los cálculos. El navegador hace el cálculo con lo que tú le pases en calc. Pero lo que tú le pases en calc va a estar según cuántas columnas tú quieres y cuánta separación quieres. Vamos a explicarlo mejor. Vamos a suponer que quiero cuatro columnas y vamos a suponer que quiero 20 píxeles de separación entre cada una, ¿ok? Vamos a poner ese ejemplo. Entonces, cada columna mediría 25%, ¿cierto? 25% mediría cada columna si no hubiera separación. Si no hubiera separación. Pero como sí va a haber separación, nosotros tenemos que usar calc y a ese 25% restarle esos 20 píxeles de separación. ¿Ok? Pero para no estarlo haciendo a cada rato, yo estoy creando una función que lo va a hacer por mí. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo ahora y con lo que se están confundiendo un poquito algunos amigos. Pero no se preocupen, aquí estoy yo para explicarles bonito el asunto. Lo dejo en una función para no tener que estarlo calculando a cada rato. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es un mixing para no tener que escribir todo esto a cada rato, que es tedioso, ¿no? Vamos a hacer un mixing y a ese mixing le vamos a llamar Flexbox Grid. Tú le puedes llamar como te dé la gana. Uy, yo olvidándome que acá abajo está el banner del curso base de datos desde cero, que se pueden inscribir ya mismo. Son más de 24 horas de clase. El profesor responde tus dudas, si es que tienes dudas, y como estudiante tienes material bonus. Mañana a la una, si Alexis está por ahí todavía, por favor, confírmame, Alexis. Mañana a la una de la tarde tenemos un EDTaller Premium de SQL, del curso Base de Datos desde Cero. Todos los estudiantes inscritos a cualquier curso tienen acceso a los EDTaller Premium, que es material bonus exclusivo para los estudiantes. Eso es fantástico. Ahí está Alexis, genial. Sí, el próximo detalle premium va a ser mañana. Así que si quieren saber más de base de datos, porque la base de datos son fundamentales para toda aplicación, pues métanse, ahí está, abajo. Abajo está el banner, curso base de datos desde cero en Escuela Digital, escuela.digital/SQL. Bien, hecha la publicidad, volvamos a lo nuestro. Vamos a crear un mixing y ese mixing va a recibir
tres parámetros. El primer parámetro que va a recibir es el ítem. ¿Por qué el ítem? Ahorita les voy a explicar. Obviamente esto yo lo he preparado antes, ¿no? Imagínense. Imagínense si no. Ok. Bien. Este mixing va a recibir tres parámetros. Estos dos ustedes ya lo conocen. Columns en plural, no confundan con column en singular, ¿ok? Columns en plural es cuántas columnas tú quieres. 2, 3, 4, etc. Gutter es la separación, que ya la hemos visto. Mientras que item va a ser cada uno de los items de esa cuadrícula. Cada uno de los divs, img, o cada, sea cual sea el elemento en tu HTML. ¿Ok? Entonces, veamos. Lo primero que vamos a hacer en este mixing es calcular el ancho de cada columna. Así que vamos a decir que column va a ser una variable, miren, es una variable dentro del mixing. Column va a medir 100% entre la variable columns. ¿Ok? Creo que acá ustedes se dan cuenta. Si columns vale 4, column valdría 25%, porque sería 100% entre 4. Hasta ahí, ¿correcto? Cuéntenme si todo está en orden hasta ahí. Ahora, sigamos. Vamos a ponerle display flex porque este mixing se va a aplicar al container, al contenedor. Al contenedor ya tú no le vas a poner nada. Tú le vas a pasar el mixing nada más. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle un display flex. Vamos a ponerle un flex wrap wrap. ¿Ok? Y hasta ahí. Lo siguiente sería decirle a cada uno de los items que esté adentro. Entonces, como item hace referencia al elemento que está adentro, yo lo que voy a hacer aquí es tan sencillo como interpolar item para crear un selector. ¿Ok? Esa variable que yo le pase va a crear un selector. Y le voy a decir a ese selector, oye, mira, tu width, tu ancho va a estar determinado por esta función que ya la habíamos creado antes, ¿ven? Entonces, ahí está. Item width, column, gutter. ¿Y de dónde sale el column? El column sale de acá, de la línea 18. ¿Y de dónde sale el gutter? El gutter sale del parámetro que tú le hayas pasado por aquí. ¿Ok? Incluso podríamos ponerle un valor por defecto. Por ejemplo, un m. ¿Ok? Un m para que si tú quieres no pasas el tercer parámetro si quieres que valga un m siempre. Muy bien. Eso es el width. Y por último piensa tú. Al width de cada item yo le estoy quitando el gutter. Si el gutter es un m, le estoy quitando un m. Para compensarlo en la separación le voy a dar un margin. Le voy a dar un margin, miren, del gutter entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque a la izquierda y a la derecha deben sumar todo ese gutter que se ha disminuido. Por lo tanto, lo divido entre 2, ¿no? La mitad a la izquierda, la mitad a la derecha. Por favor, cuéntenme si todo esto está claro o si los estoy enredando. Una vez hecho esto, vamos a quitar esto de acá. Una vez hecho esto, vámonos aquí. Y vamos a probar si funciona. Crucemos los dedos y espero no hacer el ridículo en vivo. Y vamos a pasar include flexbox grid. Y tenemos que pasarle los tres parámetros. El item vamos a pasárselo como un string entrecomillado. Entonces item porque es una clase. Item, porque es una clase, luego la cantidad de columnas, yo quiero 3, y como el gutter tiene un valor por defecto, lo puedo dejar ahí. ¿Ok? Lo puedo dejar ahí. Veamos, guardo. ¡Oh! Funcionó, miren. Funcionó. Fantástico. Ahora, me dice Leopoldo que va a dejar separado de los lados el margin. Tiene toda la razón. Exactamente, ha quedado separado.
Ahí hay un hack, no es muy elegante, debo reconocerlo, y debo reconocer que hasta ahora no he encontrado una forma mejor de hacerlo, pero les cuento que en los proyectos reales donde estoy trabajando, lo he usado sin ningún problema. ¿En qué consiste este hack? En lo siguiente, al elemento contenedor, para compensar esa separación, vamos a darle un margin left de menos el gutter entre 2, duplicamos y un margin right igual. Ok, tú pensarás que ahora es peor que antes porque se genera un scroll horizontal. Sí, y eso es porque lo estamos poniendo directamente en el body, pero yo no creo que tú, no, con mi experiencia, yo no creo que nadie haga un grid directamente en el body. En serio, tú deberías tenerlo dentro de un contenedor, ¿no? El grid debe estar pues en el main, en el header, en el footer, en algún lugar, ¿no? No creo que esté directamente en el body. ¿Cómo resolverías esto? Simplemente pues que hay un contenedor, ¿no? Por ejemplo, vamos a meter todo esto en un main o en otro div. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en un section. No es muy semántico, pero solamente es un ejemplo de layout. Ahorita no nos importa la semántica. Guardo. Perfecto. Ya está el section. Y ahora al section, pues me tocaría pues ponerle un hidden. Y esto debería eliminarme el width 100%. ¿Qué ha pasado acá? Section, section, section. Section, no se aplicó. Ah, es que estoy poniendo la clase section. Qué tonto. Es un elemento section directamente. Ahí está. ¿Ven? Se fue el scroll horizontal. O sea, lo normal es que esto esté dentro de algún elemento. Y si está dentro de algún elemento, los grids van a estar dentro de algún elemento. De esa manera no vas a tener ningún problema. Y no importa el tamaño. Lo mejor es que como esto es Flexbox, los elementos van a tener siempre el mismo tamaño. Miren, vamos a darle un background light blue. Y vamos a hacer algo interesante, miren. Ya, acá no se nota, ¿ya? Pero vamos al Jade y vamos a decirle lo siguiente, miren. Vamos a decirle if si el módulo de dividir y entre 2 es 0, es decir, si y es par, me vas a mandar al Firefox. Y si no es par, me vas a mandar un ítem, pero con un texto. El texto hola mundo. Vamos a poner el texto escuela digital. Miren, ¿ven? Me está mandando el zorrito. Y escuela digital, el zorrito, escuela digital, el zorrito, escuela digital, el zorrito, escuela digital. Y aunque escuela digital es solamente un texto, como esto es Flexbox, siempre van a tener el mismo tamaño. Esto es genial, mira, todos los elementos tienen el mismo tamaño, aunque no tengan el suficiente contenido. Cosa que no puedes hacer con float, ni con ninguna otra técnica rara, ni con esa cosa horrenda llamada display table, que es una cosa espantosa. Tampoco. Esto solamente se puede hacer con Flexbox. Así que amigos, eso ha sido el truco CSS de hoy, el truco 34. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima oportunidad. Yo dejo de grabar y sigo respondiendo las dudas ya fuera de la grabación. Nos vemos en la próxima oportunidad.